Hola, bienvenidos al canal de Tuto Útil en la sección de cocina. Hoy he preparado estos conos rellenos de crema. Son fáciles de hacer con ingredientes que todos tenemos en casa. Vamos a ver cómo se prepara. Para preparar nuestros conos vamos a necesitar 6 cucharas de azúcar, harina más o menos 1 kilo, un huevo, bicarbonato sódico, una taza de leche y media taza de aceite. Para empezar vamos a poner el huevo con el azúcar y vamos a mezclar bien con un tenedor. Vamos a añadir también poquito a poco la leche. Si tenéis más cantidad, si hacéis el doble de cantidad que yo, añadid solamente la mitad. Y seguiremos mezclando hasta que todo el azúcar se pueda diluir en la leche y el aceite. En la leche y el huevo, perdón. Ahora vamos a añadir también el aceite. Y seguiremos mezclando. Por lo último, antes de añadir la harina, vamos a añadir el ingrediente estrella, que es el bicarbonato sódico, un sobre, y mezclamos. Muchos se preguntarán si esto no se apaga, el bicarbonato, con un poco de zumo de limón. No, porque nosotros necesitamos que la reacción química se produzca dentro de la mezcla, no fuera. Entonces se pone tal cual. Mezclamos y ahora vamos a añadir poquito a poco la harina. Vamos a cambiar así. Añadimos harina hasta conseguir una mezcla como la masa de pan. Cuando llegamos a una consistencia parecida a esta, vamos a añadir un poquito más de harina y empezamos a amasar a mano porque ya con el tenedor se nos hace imposible. Vamos a incorporar harina poquito a poco. Así. Yo tengo también amasadora, pero como es poquita cantidad,
se puede amasar a mano. Si queréis amasar con la amasadora, no hay ningún problema. La masa no cambia la consistencia, es igual. A ver. Así. No es muy difícil. Ponemos sobre la mesa de trabajo y empezamos a amasar con las dos manos. Ya está, hemos conseguido este tipo de masa. Ponemos harina sobre nuestra mesa de trabajo, enharinamos bien y lo dejamos reposar 15 minutos. Hacemos una bolita así, sin tapar, sin nada. Vamos a dejar reposar unos 15 minutos. Después, cuando la masa reposó, vamos a cortarla en 4 trozos iguales. Reservamos 3 de estos mismos y nos quedamos en la mesa de trabajo solamente con una parte. También os voy a enseñar otros utensilios que yo voy a utilizar, que son estos conos de aluminio. También se pueden hacer con papel de aluminio, pero ya si lo tenéis así, podéis trabajar con esos así. Si tenéis, se encuentra en las tiendas chinas, en las ferreterías estas que venden productos para la cocina y cositas así. Y si no, pues no hay ningún problema, se pueden hacer con papel de aluminio en una capa más gruesa. Y también esto para cortar pizza, así cortaremos las tiras. Ahora vamos a estirar esta masa. Así. Más o menos en tiras de medio centímetro de largas. Y la vamos a cortar con esto. Así. Gotas más o menos de un centímetro, o sea, anchas, quiero decir, y de grosor pues que tenga medio centímetro o menos quizás. Y así vamos a cortar tiras largas. Listo. Ahora cogeremos una de estas tiras y la vamos a enrollar en uno de estos conos. Haciendo así. Es importante que no quede hueco, pero que alcance para enrollarla toda, para cubrir todo el cono. Estos conos los vamos a freír. Ahora os voy a enseñar yo cómo. Listo, vamos a pegar aquí. Apretamos un poquito así para que quede bien sellado. Y así vamos a proceder a enrollar todos los conos que tengamos disponible en los conos de metal, en estos.
Cuando tenemos todos los conos cubiertos de masa, vamos a freírlo en aceite de girasol hasta que se pongan dorados. Ya están fritos, ahora vamos a sacar, dejamos un poquitín que se enfríe y podemos ir sacando los moldes, girando así izquierda derecha hasta que salen. No hay que dejarlo que se enfríe del todo, los que veáis que no salen los dejáis un poquito más que se enfríe, pero los que sí salen pues lo vais sacando. Mire, a mí me sale solamente uno, me ha salido hasta ahora. Lo dejaré un poquito más a enfriar y luego lo sacaré. De mientras voy a preparar otra masa, otras tiras de más o menos un centímetro y pico de ancho, para poner otra vez encima de los moldes. Así que vamos a dejar a enfriar y vamos a enrollar otra vez la masa encima de los moldes que vamos a freír a su tiempo a una temperatura baja. Listo, una vez sacados los moldes, veis que son un poquito aceitosos, no pasa nada. Vamos a seguir enrollando masa en nuestros moldes. De la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, con mucho cuidado que no se rompa la tira. Vamos a seguir enrollando en los 6 moldes. Así. Si veis que lo habéis hecho muy largo, lo cortáis. Es mejor que no sobrepase el molde antes de terminar la tira. Si sobra tira, lo cortáis de donde sobre y queda así. Esto lo vamos a freír igual que los de antes. Ya estoy con la última ronda de conos para freír. Ahora os voy a aprovecho este momento y os voy a contar unos cuantos secretos para que a la hora de prepararlos no os pase nada desagradable y decir no, la receta no funciona. Primero, que las tiras las vayáis a moldear y a cortar antes de enrollarla. Nunca hay que dejar las tiras hechas sobre la mesa, muchísimas, y luego enrollarla porque pierde adherencia. Entonces no se va a pegar ni al cono ni entre sí. Aunque si vosotros veis que no se pega entre sí, la podéis apretar un poquito con la mano. Este es uno de los consejos principales y básicos para que nos salga una forma tan perfecta como esta. También os digo, a la hora de freírlo, el fuego que sea bajo, que no sea fuego, mucho fuego, porque se van a quemar. Esto en 3 segundos ya están hechos. Otro consejo que también os voy a dar es que si vosotros sacáis un cono del molde, la masa no podéis conseguir sacarla del molde, es que por dentro no está hecha. Cuando hay que sacar, cuando se tira del cono hacia afuera, tiene que salir con facilidad. Si se queda masa pegada al molde, es que ahí se quedó crudo. Bueno, voy a proceder a freír estos 6 y luego vamos a preparar la crema para rellenarlos. Listo, ahora viene la parte divertida para rellenar estas hermosuras. También os voy a decir una cosita, esto se puede hacer en horno, pero debido a la poca cantidad de moldes que yo tengo, que son 6, prefiero freírlo porque es mucho más fácil, así no tenemos que estar controlando el horno. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se prepara la crema. Para la crema yo he comprado este tipo de crema, es un mix para bizcochos con sabor a chocolate. Es un sobre comprado de la tienda romana porque así me recuerda a mi país. Vamos a ver cómo se prepara. Esto se prepara de la siguiente manera. En un recipiente alto se pone 250 ml leche fría. Atención, si la leche es
leche fresca, antes debe de hervirla y luego dejarla enfriar. El siguiente paso es poner el contenido del sobre sobre la leche y añadir 2-3 cucharas de azúcar, azúcar en polvo, pero yo tengo así, no pasa nada, podemos poner de este, aquí lo tengo ya preparado. Y luego empezamos a mezclar con la batidora a una velocidad baja al principio, luego vamos a aumentar la velocidad hasta que obtenemos una crema consistente. Y listo, con esto vamos a rellenar nuestro cono. También se puede rellenar con crema pastelera, con pudding, con mucho más cosas. Pero yo he elegido esta porque me recuerda a mi país y a mi familia le gusta muchísimo.
Ya tengo la crema hecha. Ahora voy a rellenar una manga pastelera con esta misma. Y luego voy a rellenar los conos. Es muy importante esta crema, si vais a elegir este tipo de crema, que hay que guardarlo en el frigo. No podemos guardarlo fuera, dejarlo fuera a temperatura ambiente. Vamos a rellenarlo y ahora vamos a rellenar también los conos. Hay que ponerlo un poco más. Se puede rellenar también con una cucharita, no necesariamente si no tenéis manga pastelera. No vayáis corriendo a comprar porque se puede rellenar también con una cucharita. Vamos a pasar a rellenar los conos. Ya están rellenos. Aquí tengo solamente la mitad de la cantidad que había hecho, porque la otra mitad ya está en el frigo enfriando la crema. Cuando ya enfría la crema, le podéis poner bolitas de chocolate, estrellitas, lo que vosotros queráis por encima. Si queréis ponerle algo, si no, se puede comer así. Está listo en una horita así, después de meterlo en el frigo, está listo para comerlo. Espero que os haya gustado mi receta. Y os espero la próxima vez aquí en la cocina de Tuto Útil.